Hola, muy buenas. Bienvenidos una vez más a Emprende Valor en Vivo. Hoy estamos en una reunión muy especial porque el tema que vamos a tratar es un tema relevante para todos nosotros los latinoamericanos, porque vamos a hablar de los autos eléctricos. Vemos muchas inversiones en México, en Brasil, en Sudamérica y en todo el mundo. Se habla de los autos eléctricos, la nueva tendencia. También estamos hablando de la guerra comercial, tanto de Brasil, perdón, de China con Estados Unidos. Pero hoy día queremos enfocar nuestros temas con respecto a los autos eléctricos en Latinoamérica. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que se viene? Para ello hemos invitado a Miguel Ángel Bravo, Chairman, presidente de Arc Bravo Group. Sin más, le doy la bienvenida a Miguel Ángel. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, hola Pedro, gracias por la invitación. Qué gusto que podamos estar ahorita acá. Así que quisiera, por favor, ya que la comunidad pueda conocerte, un poco la presentación de quién eres y cuál es tu negocio. Yo sé que estás hace 20 años en el sector eléctrico. Sí, estoy hace 20 años en el sector automotriz, en la industria de toda la vida. Desde los 19 años con mi socia y también mujer desarrollando diferentes tipos de industria, metalmecánica, plástica, y hace 20 años analizando e investigando en relación a la cadena de valor automotriz. Recordar que nosotros estamos en Argentina, nacimos en Argentina, por más que hace 12 años estamos también en Estados Unidos, en California, y hace 3 años en Brasil. Pero la realidad es que siempre estuvimos muy abocados a todo lo que sea el desarrollo, la innovación. Aquí, por ejemplo, estamos en el estudio de diseño, donde se hacen los croquis. De croquis sale el modelo 1 en 4. Ahí iba el robot, iba, digo, porque nos fuimos en el 2012 a California. Pero la realidad es que entre el 2008 y 2012 desarrollamos una serie de vehículos eléctricos que fue los que nos permitió ser seleccionados por el Departamento de Comercio en Washington dentro del programa Select USA y tener también el apoyo de la Oficina de Desarrollo Económico del gobernador de California, GoBiz. Así que nuestra especialidad es el desarrollo completo de la cadena de valor del litio, con la particularidad que nacimos en Argentina, que es el segundo reservorio dentro del triángulo del litio, que tiene mayor concentración de litio, con lo cual es más simple extraer el litio, y esa es sin duda alguna una de las mayores inversiones que está trayendo nuestro país en nuestro momento, pero nosotros siempre intentamos desarrollar toda la cadena de valor, pero Argentina decidió por lo que yo denomino la neoprimarización, que es un problema, como charlábamos antes de la entrevista, un problema típico de nuestra región, ¿no? Ir solamente a los recursos naturales y no tratar de desarrollar toda la cadena de valor desarrollando productos con mayor plusvalía. Y ahí has tocado un punto importante, ¿no? Porque Latinoamérica es conocido por gran exportador de materia prima y cuando hablamos de tecnología la miramos. En otras palabras, la importamos, ¿no? Exportamos piedras de litio y recibimos baterías. ¿Podemos cambiar eso? Bueno, es lo que hace, podría decir que he fracasado en ese intento, pero ahora estamos reintentando en Brasil. Nuestros 12 años, a ver, nuestros años en Argentina nos permitió recordar, solo para los que no conocen el caso argentino a nivel industrial, Mercedes-Benz fue el creador del auto, del vehículo como invento, y la primera planta fuera de Alemania fue Argentina. Ford Motor Company, creadores del Fordismo, de la cadena de producción seriada, la segunda planta fue en Inglaterra, pero la tercera fue en Argentina, con lo cual Argentina tiene una gran tradición en lo que es la industria automotriz. Y también es, junto con Italia y junto con Inglaterra, los países con mayor desarrollo de lo que es las carreras de autos, ¿no? Por eso tenemos grandes chasistas, grandes especialistas en aerodinámica. Así que desarrollar para nosotros vehículos desde cero en Argentina, que es algo que no se hacía, fue casi algo natural. Y es por eso que en 4 años, entre 2008 y 2012, desarrollamos varios vehículos, algunos de carrera, otros off-road, y también de city cars. Después nos especializamos en lo que es la movilidad como servicio. Por eso nos interesa masificar los buses eléctricos. Entonces, como todo esto necesita batería, un bus eléctrico el 60% son las baterías, emigramos a California y ahí nos asociamos a tecnologías de químicas de batería de litio, que son el corazón de la industria, e invertimos en un nuevo ánodo de compuesto de silicio en California Lithium Battery, y ahora somos inversores en XBM, que es otra empresa que está desarrollando un cátodo
también con grandes especialistas como Jianbing Yang, con mucha experiencia en todo lo que tenga que ver en desarrollo de tecnologías de batería de litio. Quiero explicar esto para que se entienda. Un vehículo eléctrico, el 50-60% corresponde a la batería. Y de esa batería del pack, hasta el 60, hasta el 83% pueden ser las celdas, de acuerdo a la investigación y de acuerdo a que propone el número. Con lo cual, el corazón son las nuevas químicas que hablan de la densidad energética, que se ponen en una pila, que es la celda, que es lo que no hay ninguna fábrica de escala en Latinoamérica, y eso compone entonces el vehículo. Entonces, el grado de integración que uno puede sumar solo con poner las baterías locales llega al 60%. Lo demás, chasis, carrocería, tanto Brasil como Argentina, Colombia, ni hablar México, no hace falta, tienen muchísima experiencia en eso. Y el mercado nuestro son los mercados más grandes del mundo en buses. México, 451.000. Brasil, 700.000 buses. Argentina, 30.000. Así que si el patrimonio de un país es el mercado interno, ¿por qué regalárselo a un tercero si se puede desarrollar localmente? Esa es nuestra hipótesis de trabajo. Ahora, ¿por qué enfocarse en el mercado de los buses, de la movilidad pública, llamemos así? Porque normalmente ahorita la competencia está yendo al uso de los autos particulares que ofrecen las diferentes plantas, pero la propuesta de ustedes va más para abastecer a las ciudades, ¿no? ¿Cuál es el desafío ahí? Mira, una de las razones por las cuales nos eligieron Select USA en el Departamento de Comercio en Washington era justamente porque no íbamos a hacer vehículos particulares. Inclusive este modelo representaba a un APA taxi, un auto popular argentino o americano taxi. Nuestra preocupación siempre fue masificar el uso de los vehículos eléctricos. Y la única manera de masificar el uso de los vehículos eléctricos, descarbonizando las ciudades, esto es salvando vidas, es a través de los buses eléctricos, de los taxis eléctricos, transporte compartido, Didi, Uber, Cabify, y también el transporte de logística de última milla y logística de volumen, digamos, de mercancía en general. Porque por otro lado, el vehículo particular, vos tenés que el 90% del tiempo está parado, estacionado, y esto es un número internacional, y el 90% lo maneja una sola persona. Entonces, ¿por qué si lo más valioso de un vehículo es la batería, va a estar todo el día estacionado o todo el día utilizado cuando se usa solamente por una sola persona? Vamos a los números. Un Tesla Model S de 100 kWh es un tercio de una batería de un bus, pero un bus que tiene 300 kWh promedio mueve cientos y miles de personas durante todo el día, trabajando 12, 14 y 6 horas por día. Así que nos parecía, siendo latinos, que era mucho más lógico, y eso también entendieron en Washington, que nuestra especialidad sea lo que se llama Mobility as a Service, movilidad como servicio. La única manera de democratizar y sobre todo masificar el uso de los vehículos eléctricos. Y que incluso me estás dando una información antes, me estás explicando que los mayores contaminantes son los autos diésel, ¿no? Sí, una particularidad del transporte público, de los camiones de carga, es que son en su mayoría diésel, y el diésel es cancerígeno por su particulado. Por eso se habla que otra manera, otra ventaja, digamos, de una externalidad positiva, es que vos estás salvando vidas al sacar el diésel cancerígeno. Pero además, todos dicen, bueno, pero los vehículos eléctricos son caros. Eso es falso. El vehículo eléctrico se amortiza durante su uso. Es un problema de capital de trabajo. Por ejemplo, solamente en Chile ya demostró ser el 65% más económico. Pero podemos llegar hasta el 80% si sumamos nuevas tecnologías como baterías con más densidad energética, cargas flash en las paradas, que son cargas, digamos, de utilidad cada vez que para un vehículo para que la batería dure más y para que además la batería pueda ser más pequeña. Entonces, de esa manera, entonces, nosotros estamos salvando dinero al erario público de manera directa porque es mucho más económico. Argentina llegó a invertir 2.000 millones de dólares en subsidios al transporte. Además, salvamos un montón de vidas, con lo cual, como digo yo, es un tema de salud pública los buses eléctricos y el transporte público eléctrico. Sacando el diésel cancerígeno, lo que hacemos es la prioridad, que se llama descarbonizar las ciudades. Y ese cambio se viene porque ya se ve y se nota por las inversiones que se están dando a nivel mundial, ¿no? De los aportes de los gobiernos. Ese punto me parece importante. Si queremos desarrollar tecnología e industrias, debe haber apoyo de los gobiernos, como veo que hay en Estados Unidos y también en China, ¿no? Bueno, quedó claro
Sobre todo en esta industria en la cual China invirtió para liderarla como está liderando hoy, para liderar vehículos eléctricos, recuerden que hay que liderar fabricando baterías. Esta es una máxima. Solamente se lidera el mercado de vehículos eléctricos fabricando baterías desde las celdas y desde sus químicas. No hay otra manera. Bueno, ahora con toda esta guerra comercial, industrial, entre Estados Unidos, China y también entre la Unión Europea, aparecieron los números. China invirtió 57 mil millones de dólares, inclusive más que el Inflation Reduction Act de Estados Unidos que lanzó ahora para tratar de equilibrar, con 47 mil millones de dólares o más. Ahora el gobierno de Brasil, de presidente Lula, lanzó un plan de 4 mil millones en el cual las empresas devolvieron, digamos, la apuesta muy importante del gobierno de Brasil con 20 mil millones de dólares en inversiones. Entonces está claro que es un Estado presente e inteligente el que realmente promueve industrias estratégicas. Pero vamos a un dato concreto. A mí siempre como profesor investigador, los datos para mí, nosotros decimos que el dato mata el relato, ¿no? La realidad es que China lidera con el 81% y solamente tiene el 11% del litio del mundo, que es una de las razones por las cuales lanzó el sodio, que no termina de resolver el problema del range anxiety, del rango, de la autonomía. Pero ahí se entiende un poco también por qué China lanza nuevas tecnologías como la del sodio, que obviamente no necesitan la extracción de litio. Entonces, es fundamental entender cómo es la cadena de valor. Esa es nuestra especialidad, desde la mina, el yacimiento, hasta la movilidad como servicio, pasando por el corazón de esta industria, que es la fabricación de las baterías de litio, desde las celdas, de las pilas y desde su química asociada. Ese dato que das y estas datas, como dice la data dura, como se conversa, es importante, ¿no? Porque normalmente en Latinoamérica somos pasivos, es decir, la tecnología la importamos. Es decir, si quiero un bus, si quiero un carro, lo importo. Entonces, he visto muchos autos chinos, y autobuses chinos que están ingresando y ganando algunas licitaciones. Creo que opciones como la de ustedes puede ayudar un poco también a desarrollar tecnología propia en Latinoamérica, ¿no? Para ser concretos y reales, yo como investigador en Argentina, antes de emigrar, me contacté con los dos máximos especialistas en baterías de litio de Argentina, doctor Vicentini y doctor Calvo, y ambos fueron coincidentes. Argentina no tenía ni el dinero para invertir que tenía China, Estados Unidos, ni el tiempo necesario. Gracias a ellos, que son investigadores de CONICET, que es la entidad más importante de ciencia de Latinoamérica, que es de Argentina, eso me permitió como investigador, yo soy investigador en la Universidad de Buenos Aires, ir a Estados Unidos e inmediatamente buscar tecnología, que es lo que nos faltaba. ¿Qué nos sobra a los argentinos? Diseño. Es nuestra especialidad. Bueno, desde de Tommaso, desde hoy Pagani, o sea, tenemos mucha historia, grandes diseñadores argentinos están en todas las grandes automotrices, con lo cual el diseño y la construcción de vehículos para nosotros era un commodity. El problema lo teníamos en la batería de litio. Y la batería de litio, el corazón, son la química. Entonces fuimos a Estados Unidos e invertimos en Los Ángeles, en California Lithium Battery y hoy XBM. Eso es lo que hay que entender. ¿Cómo es la cadena de valor? Porque la densidad energética es el santo grial. Densidad energética significa qué capacidad tengo yo de acumular energía para hacer mayor autonomía con menos peso. Menos peso y menos precio. Hoy, por ejemplo, me refiero a menos precio en cuanto a costo, ¿no? Hoy, por ejemplo, CATL ya tiene 500 watt hora kilogramo, que era algo impensado hace solo 7, 8 años. Con lo cual, aún CATL, la líder mundial que tiene el 35-38% de todo el mercado y que lanzó su batería de sodio, admite que el 98% de sus proyecciones van a seguir siendo de litio por el tema de estas nuevas tecnologías, las nuevas químicas. Respondiendo a tu pregunta, cuando no tenemos tecnología, hay que ir a adquirirla. Eso fue lo que hicimos como una empresa argentina, californiana y ahora también brasileña. Ir a adquirir aquello que nos falta. Buenísimo. Y ahí voy a llegar a un tema donde cual tú lo has dicho ya. Ustedes son una empresa que nace en Argentina, sí, pero que tuvieron que viajar a Estados Unidos, a California específicamente, adquirir tecnología. Y ahora ya son una empresa californiana, ¿no? Sí, somos una empresa californiana y aclaro que nunca vamos a dejar de serlo por los beneficios que tiene ser una empresa californiana. Entre otros, que tenemos que aprovechar en Latinoamérica, es el nearshoring.
lo que nos da a nosotros ser empresa californiana es que podemos fabricar en cualquier lugar de Latinoamérica, desde la celda, desde la batería y la carrocería, y exportarla a Estados Unidos como si fuera un fast track. O sea, no tenemos ese problema que tienen los chinos, que ahora tienen que pagar el 100% de derechos para ingresar a Estados Unidos. Y eso explica, para los que leen entre línea, por qué tenemos asociados también al cuarto proveedor de baterías de chino, que es Eve Energy, del cual somos representantes para Latinoamérica y el Caribe. Porque hay un paso en el cual la celda va a ser china, pero después hay un paso en el cual la celda va a ser brasileña, ojalá algún día argentina o mexicana, pero hoy lo que estamos nosotros apuntando es hacer un hub de celdas y tecnologías. A 500 kilómetros estamos nosotros en Brasil, tenemos no solamente el litio, sino tierras raras y otros minerales estratégicos claves, ¿no?, para el desarrollo de las baterías. Por eso hay que aprovechar los recursos naturales de Argentina, de Brasil y de la región. Ahora, ¿por qué comenzar a crecer en Brasil? ¿Fue algo decidido por ustedes o es una oportunidad que nació en Estados Unidos? Sí, cuando el anterior gobierno del presidente Bolsonaro fue a hacer una visita a California, a Silicon Valley, el que era el ministro de Economía, Guedes, que era una especie de primer ministro de Brasil, fue a buscar tecnología a Silicon Valley y ahí se encontró con José Márquez, con 17 años en Tesla, que lo conocía porque, esto es historia que está en nuestro informe en LinkedIn, ¿no? Que lo conocía porque había sido parte del grupo que llevó Renault a Brasil. Entonces, José Márquez es la persona clave, con 17 años en Tesla, desde antes que entrara Elon Musk, recuerden que Tesla no fue creado por Elon Musk, desde antes, desde el minuto cero, José Márquez participó de toda esta revolución, y él entonces lo que dice al gobierno de Brasil es: hay una empresa que tiene acceso a la tecnología de químicas de baterías de litio, y de powertrain, pues estamos asociados también con otras empresas californianas como Faraday Future, para poder traer esta tecnología a Brasil. Y en estos 3 años desarrollamos todo lo que es el andamiaje legal, jurídico, y recién hace 3 meses, un poco más o poco menos, el gobierno lanzó la ley. Qué paradójico, ¿no? 3 años trabajando, recién ahora lanzó el programa Mover. Entonces, lo importante de todo esto es que nosotros hoy tenemos como asociados estratégicos, inversores estratégicos, a 3 de las empresas más grandes del mundo de esta actividad. Rockwell Automation, que es el número 1 en operación de Gigafactory e instalación de Gigafactories. ABB, que es la número 1 del mundo en lo que son los cargadores. Y SMC en automatización. También tenemos esta relación con Eve Energy de China, que nos da la posibilidad de traer celdas de manera inmediata o packs, y con Agrate, que es otra empresa que se dedica, también asociada a inversor nuestro, que se dedica a lo que es acumulación, se llama storage de renovables o storage móvil, que es otro desarrollo que tenemos. Hay que entender esto también. Las baterías de litio no solamente tienen un gran mercado en los vehículos, sino sobre todo en la energía. Son el pilar de lo que es la revolución de las energías renovables, sobre todo las distribuidas, para que en cada casa, como por ejemplo en California, tengamos paneles solares, en algunos lugares son obligatorios en las casas nuevas, y nuestro pack de baterías para poder acumular esa energía y poder comunicarnos con el vehículo también y poder cargar nuestro vehículo a la noche, algo que se llama también vehicle to grid. La posibilidad, como pasó en las tormentas de nieve y de hielo en Texas, que muchos vehículos Tesla alimentaron las casas, inclusive salvaron personas. Porque recuerden que el vehículo cargado es una gran batería que puede durar días. Así que estamos en una revolución y nuestra preocupación, la mía personal, desde hace 20 años y desde hace 15 años con 750 inversores de 20 países, es tratar de que nuestra región aproveche esa oportunidad única de neoindustrialización. ¿Y cuál es el plan que está desarrollando ahorita en Brasil? Cuéntanos un poco cuál es la visión que están desarrollando allá. Bueno, cuando nosotros fuimos convocados a Brasil, presentamos nuestra propuesta, que es bastante humilde, si se quiere, que es fabricar 1 gigawatt hora para fabricar 3.300 buses, por ejemplo. Yo siempre doy el ejemplo en buses, y para que se entienda la plusvalía. 1 gigawatt hora en una gigafactory, uno solo que permita hacer 3.300 buses, puede consumir unos 800, de 500 a 800 toneladas de litio. O sea, si fuera solamente la materia prima, son $11.200.000. Pero si fueran celdas, no packs de baterías, podríamos saltar $80 millones. Pero si es un pack entero, puede ser en $400 o $500 millones. Pero si exportamos vehículos, buses, son $1.000 millones.
fíjense lo que es la plusvalía, de 11 a 1000. Entonces, cuando nos convoca el gobierno brasileño, nos dicen, a nosotros realmente, tan duro como lo digo, no nos interesa una fábrica solamente que ustedes se provean a sí mismos. Necesitamos que ustedes provean a la industria. Entonces, en Brasil nos paramos en otro lugar y por eso se suma Rockwell Automation, SMC y ABB. Nos paramos en lugar de proveedor de celdas o de packs para la industria, sobre todo el programa Mover realmente no va a avanzar lo que puede avanzar si no tiene celdas propias, y además para proveernos a nosotros. Ese es un poco el nuevo lugar que hemos ubicado. Nosotros los emprendedores llamamos a esto iterar, ¿no? Iterar, pivotear, que es encontrar nuestro camino. Bueno, tu programa también se dedica a emprendedores. Yo soy mentor de emprendedores y tengo más de 1000 personas moderadas en grupos de WhatsApp dedicados a ayudar a terceros. Yo lo llamo cadena de valores. Aquellos que tenemos experiencia, transmitimos la experiencia a terceros. Siempre estoy mentoreando y ayudando, siempre gratis. Doy clases de la facultad hace 40 años gratis y mentoreo empresas gratis, que ese es mi costado más social, ¿no? Entonces, como te decía, pivoteando como emprendedor, que es lo que siempre, que siempre enseño, hoy estamos en Brasil, la semana que viene tendrán novedades en relación a lo que sería el próximo paso luego de esta suma de asociaciones estratégicas, que son claves porque, como venimos hablando en la charla, la tecnología es todo. El acceso a la tecnología es todo. Y a nosotros nos convocan a Brasil justamente por el acceso a tecnología. Así que desde minuto cero, inclusive otro dato interesante que nos dicen, bueno, este vehículo taxi o el que estamos diseñando ahora, ¿qué plataforma van a tener? Porque probar un vehículo eléctrico es complejo. Firmamos un acuerdo muy importante con Faraday Future. La celda sería nuestra, pero todo el pack y la tecnología, el powertrain, lo que es el skateboard, la plataforma, sería de Faraday Future, dicho sea de paso, la única empresa que ganó en una competencia de performance a Tesla. Así que de vuelta atraemos tecnología. En este caso, Faraday Future invirtió 2.000 millones de dólares para desarrollar este skateboard. Así que eso es lo que estamos trayendo a Latinoamérica. Tecnología y el objetivo, obviamente, que ya lo lanzamos también en las redes sociales, es que cualquier interesado en toda Latinoamérica de tener celdas ya o a futuro nos puede contactar. Fabuloso. Creo que me comentaste que Faraday Future es una empresa americana, pero con capital argentino, ¿te entendí? No, no, Faraday Future es una empresa norteamericana con capital chino y con, a ver, de vuelta. Hay otra particularidad, es interesante esto. Tiene mucha más relación California con China que Estados Unidos con China. Esta es una cuestión histórica. Por eso muchos nuestros técnicos, nuestro CTO, que es Yang Bingyang, es un chino californiano. O Tom Xu, que es de la empresa ABS o Agrate, también es un chino californiano. Entonces la relación es muy simbiótica. Históricamente, recuerden que los ferrocarriles en California fueron hechos por chino. Entonces hay una comunidad muy grande, China occidental, te diría, porque es China californiana, y esos son nuestros socios, inversores, amigos, con los que venimos trabajando hace mucho tiempo. Pero claro... Y es interesante porque, bueno, yo también estoy en California y he visto esa influencia que hay. No, pero te estaba consultando porque creo que me dijiste que uno de tus partners que te apoyaron también en tu impulso fue una empresa americana, pero de argentinos. Cuéntame. Sí, esa es la familia Gafoglio, que crearon Metal Crafters, que es la empresa número uno del mundo de desarrollos de prototipos de todas las automotrices históricamente, pero además de los vehículos eléctricos, con lo cual, adivinen ustedes, los mejores vehículos eléctricos y sabrán de dónde salieron. Digo esto porque por cuestiones de compliance y confidencialidad uno no puede nombrar las marcas, ¿no? Pero si ustedes entran al sitio de Metal Crafter, familia Gafoglio, van a leer toda la historia, que es una historia que lleva 40, 50 años. Entonces nosotros, esta es una empresa también creada por argentinos en California. Ellos fueron los que nos apadrinaron en el 2011, cuando fue nuestro primer viaje exploratorio. Y en el 2012 ya fuimos la única empresa hispanoamericana que se presentó en la exposición IBS 26 de Los Ángeles, que fue la que cambió la historia, porque ahí Tesla, a semanas de quebrar, según su propio libro y declaración, presenta el Model S, que fue su primer producto desarrollado enteramente. Así que estuvimos ahí como única empresa latina exponiendo nuestros productos, en su momento un Rodón eléctrico, y ya exponíamos
toda nuestra cadena de valor de litio cuando Elon no hablaba de baterías ni de gigafactories. Nosotros ya decíamos ahí, por eso es muy bueno en el timeline tener toda la fundamentación y toda la documentación de que estuvimos ahí, porque en la gigantografía del stand, montado por nosotros, bien latino, tuvimos que hacer absolutamente todo, la realidad es que ahí explicábamos cómo era toda la cadena de valor, desde el triángulo del litio, Chile, Argentina y Bolivia, hasta llegar a vehículos de transporte compartido, pasando por lo que es el corazón, que son las baterías de litio, las energías renovables distribuidas, la acumulación distribuida, todas cosas de las cuales se hablan hoy, que hace 12 años las presentamos nosotros en Los Ángeles. Y justamente, qué importante esta lección que tú nos traes, que debemos buscar la tecnología, ver dónde se está originando la tecnología. Y ustedes no se quedaron en Argentina, sino fueron a buscarla y fueron en California. Y no solamente no se quedaron solamente ahí, sino buscaron socios estratégicos. Y ahora tú mismo has dicho que tienes más de 600 socios estratégicos. Qué importante es montar toda una cadena de asociados, por decirlo, para poder crecer, ¿no? Uno no crece solo, ¿no? Y más en tecnología, ¿no? Exacto. Nosotros somos desde el inicio 750 socios de más de 20 países, emprendedores, científicos, técnicos, especialistas y no especialistas en movilidad, en industria. Y siempre mi preocupación como industrial, porque toda mi vida fui industrial, tanto constructor como metalmecánico y plástico, yo ya en la década del 90 me había formado en Estados Unidos en todo lo que es molde rotacional de polietileno, y en mi anterior empresa que estaba dedicada a la recreación, a parques de entretenimiento, también me había formado en Orlando. O sea, que para mí como profesor e investigador formarme es algo habitual. Esto implica también acceder a tecnologías, pero muchas veces nos ha pasado, también como anterior empresa, que nosotros llevábamos tecnologías para ver si podíamos mejorarla y resulta que nuestro estado del arte era mejor que el que tenían los norteamericanos. En algunos aspectos nos pasó eso y nos dijeron, no, nadie resolvió lo que ustedes están resolviendo y es ideal. Y en el caso de los vehículos, por ejemplo, nosotros hemos reducido, desarrollar un vehículo cualquiera sale decenas de millones de dólares, nosotros lo hemos reducido a un par de millones y en tiempo récord. Hemos llegado a desarrollar vehículos desde la hoja en blanco en 4 o 6 meses, cuando a las automotrices les lleva 4 o 6, y un tiempo promedio lógico son 2 o 3 años. Así que tenemos un entrenamiento que de vuelta fue el que nos hizo, si nosotros no hubiéramos desarrollado más allá de las maquetas, todos estos prototipos reales de vehículos eléctricos, no hubiéramos sido elegidos como empresa estratégica por el Departamento de Comercio en Washington ni hubiéramos tenido el apoyo de la Oficina del Gobernador de California, ¿no? Así que es toda una secuencia de aprendizaje de muchos años, me llevo 20 años. Y tomando esa idea de cómo cambiar las cosas, cómo nosotros como latinoamericanos, tú como argentino, yo peruano, pero que vivo en México, pero como latinoamericanos, ya hablando del concepto de general, debemos cambiar las cosas porque a veces somos muy pasivos, ¿no? Y no decimos, vamos a cambiar. Y ya tú lo has demostrado que muchos desarrollos de tecnología local en Latinoamérica incluso son mejores que lo que hay en Estados Unidos o en otros países. Pero a veces nos quedamos. Entonces, ¿cómo debemos cambiar nuestra mentalidad latinoamericana? Sí, mira, los argentinos somos famosos por ser pagados de nosotros mismos, como decimos, ¿no? O agrandados, como se suele decir. Agrandados. Entonces, somos más lanzados porque, como dijo alguien por ahí, es verdad que descendemos de los barcos por más que ya somos criollos todos. Eso nos habilita a nosotros a ser un poco más lanzados y esa es una de las razones por las cuales la Universidad Pública Argentina es muy fuerte. Recordá que tenemos 5 premios Nobel, los únicos de ciencia son argentinos. Además de los premios Nobel, que, por ejemplo, el monoclonal de Milstein, el bypass fue creado por el doctor Favaloro, el stent fue creado por el doctor Palmas, o sea, tenemos mucha historia de ciencia y tecnología. Y en todos los casos se da la paradoja que salimos a buscar nuevos horizontes y a presentar nuestros proyectos, tanto el doctor Palmas, que ni siquiera vive el desarrollador de stent. Ambos salvaron millones de vidas. Entonces, lo que hay que hacer es ser lanzado. El problema que tenemos en Argentina, que no nos cuesta ser lanzado, pero el problema lo tenemos con nuestros gobiernos. Bueno, no es casualidad que Argentina haya sido el país que más cayó en la historia de la humanidad si hablamos en términos económicos, ¿no? Entonces, yo te diría que habría que tener buenas políticas públicas apuntadas a la educación, a la investigación de base, por eso es tan importante el CONICET de Argentina, que es la entidad científico-tecnológica más importante de toda Latinoamérica,
La UBA está cuarta, la Universidad de Buenos Aires, que es la que yo soy profesor hace 40 años, pero también hay unas muy importantes de Brasil y de México. Entonces, lo que yo creo, y que visité a varias de México, de hecho, visité el Politécnico de Monterrey, la UNAM, estuve ahí con varios profesores y colegas, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar nuestras oportunidades y exigir, presionar y tratar de hacer entender a nuestras autoridades políticas que nosotros también podemos llevar adelante tecnologías cuando realmente tenemos acceso a esas. Tratar de aprovechar nuestras fortalezas y no quedarnos solamente en el primer eslabón de la cadena de valor, que es el recurso natural. Esa sería idealmente mi recomendación, ¿no? Por eso yo siempre digo que había que comenzar por leyes de promoción y por eso festejo que el gobierno de Brasil haya lanzado el programa Mover de movilidad ley, porque sin ley y sin legislación no hay donde aplicar las ideas, ¿no? Así que esa sería mi recomendación. Bueno, la primera recomendación la tomo. Hay que ser agrandados, como los argentinos, como dicen. Hay que ser, yo te diría que, mira, nosotros muchas veces tenemos que hacernos cargo de ese error. Yo prefiero, más que agrandados, ser lanzados. Animarnos a hacer cosas que otros, porque la parte agrandado nunca, primero es un marketing muy malo, segundo yo no estoy de acuerdo, a mí me cae muy mal cuando escucho a otro connacional con una actitud tan altanera. El problema es que también tenemos esta cuestión italiana de que abramos moviendo las manos fuerte, o sea, tenemos ese problema. Recordad aquí que la industria en Argentina fue desarrollada por los italianos, todos los servicios por los españoles. Entonces tenemos ese problema que somos algo así como italianos que hablamos en español. Cargamos con ese problema. Entonces yo diría que Latinoamérica debería tener gente lanzados como argentinos, pero jamás agrandados, porque eso no es bueno. ¿Okay? Claro. Claro, y que se quieran no sentirse menos, ¿no? Porque yo creo que cuando uno, como en tu caso, comienzas a viajar, comienzas a ver, te vas viendo que eres igual que cualquiera, no eres menos. Y ese cambio tiene que llegar a toda Latinoamérica, ¿no? Ojalá. Bueno, es sabido por todos que cuando se tuvo que crear el ecosistema emprendedor de Chile, tuvieron que convocar a algunos argentinos, ¿no? O sea, de la misma manera que yo critico nuestra manera de ser, en el sentido que algunos argentinos parecen arrogantes, también valoro que el hecho que, como somos la mayoría hijos de inmigrantes, tenemos esa compulsión a buscar nuevos horizontes, porque la verdad que estamos en el fin del mundo. Yo te doy una anécdota. Desde que yo salía de mi casa en Argentina hasta que abría el lugar donde estaba en California, eran 24 horas de viaje. 24. Y tenía que hacer 10.000 kilómetros. Con lo cual, solamente en ida y vuelta a Argentina, que lo hice 2 millones de veces, ya tenía media vuelta al planeta Tierra, 20.000 kilómetros. Entonces, los mexicanos tienen la gran ventaja, pero con cuidado, que si no lo utilizan es una desventaja, y te digo, porque nosotros hasta llegamos a un acuerdo con la automotriz de Slim en su momento, un MOU, tiene la gran ventaja de relajarse por estar al lado de Estados Unidos. Entonces se quedan en la maquila diciendo, bueno, nosotros le montamos, le resolvemos las cosas, cuando en realidad pasó ahora, por ejemplo, con el debate que hubo entre AMLO y Elon Musk. AMLO decidió no dar los beneficios que Estados Unidos le da a Elon Musk en celdas y baterías, entonces lo más dijo, ok, entonces la celda y las baterías, que representan el 40-50% de cualquier Tesla, lo traigo de Texas, hago 600 kilómetros y ustedes se quedan sin Gigafactory. Para mí eso fue un error, porque la realidad que, utilizando la técnica de nearshoring, México debería tener una Gigafactory de Tesla, a lo que salga, a lo que le cuesta al Estado, no importa, si después podés exportar, escuchá el número, a $30,000 la tonelada. Cuando en realidad promedio Argentina exporta $500, $800 la tonelada promedio y un commodity como son los granos debe estar 300, 500 hasta 600. ¿Cómo no le vas a dar los beneficios? Así que es fundamental tener una mirada estratégica y no quedarnos simplemente como montadores, sino que también tratar de desarrollar diseños, tratar de desarrollar el corazón de esta industria, que son las baterías de litio y las celdas. No es el pack, es la celda del corazón. Es la química del corazón. Por eso estamos inclusive con lo que antes era el Rota 2030 y ahora es el programa Mover. Nosotros también ganamos lo que se llama un subsidio en grants de Estados Unidos para la Universidad Federal de Minas Gerais, donde justamente hicimos parte de la investigación de la empresa norteamericana
estamos también con la Universidad de Michigan, también parte de la investigación la hicimos con mucho éxito. Pero fíjate qué interesante esto, si puede servir a alguien de la audiencia que esté en el sistema científico tecnológico. Por primera vez pudieron utilizar sus recursos humanos, científico tecnológico, y mucho del equipamiento que tenían, porque nadie le pedía lo que nosotros le pedimos con nuestro CTO, Jianbing Yan, y con la Universidad de Michigan. Fíjate qué importante que es relacionar el sistema científico-tecnológico. Por eso nosotros también tenemos base en la Universidad de California, en California, en Merced County, en Central Valley, al lado de Waymo, donde está toda la ciudad de autónomos de Google. También estamos en lo que es UCLA, relacionados en lo que es Silicon Beach, en Los Ángeles. Yo en la UBA, Universidad de Buenos Aires, en su momento estuvimos también intentando en México, ahora estamos en Brasil con la Universidad Federal de Minas Gerais, con CETE Nano. Es muy importante articular el sistema científico tecnológico internacional, porque sí, los científicos, y esto responde a tu pregunta, todos nos sentimos iguales y pares, en todo el mundo. Eso es muy bueno. Buenísimo. Tal vez has tocado un tema bien importante, que es el nearshoring que se está generando en México y que yo creo que tenemos audiencia mexicana también en el canal. Algunos hablan como que es un gran fenómeno, lo cual es, pero sí es verdad lo que tú dices, no se está aprovechando al máximo, porque para que las inversiones puedan venir, y eso yo estuve participando en varios foros, muchos de los grandes problemas ha habido porque el Estado, y no solamente me refiero al Estado federal, sino también a los diferentes estados que hay en México, no están facilitando adecuadamente. Entonces llega la inversión y mira, y no hay facilidad, como tú dices, no hay incentivos y se va a otro lado. Obvio. Aparte estás compitiendo contra Estados Unidos, que puso 47,000 millones de dólares sobre la mesa. Aquí una, todo esto que estoy diciendo lo podrán leer en mis informes en LinkedIn, en Facebook y mi canal de YouTube. Pero ojo con fabricar, traer, ojo con, esto es una advertencia, recomendación a mis amigos mexicanos. No van a poder exportar un vehículo chino a Estados Unidos. No van a poder exportar ni siquiera un vehículo norteamericano con baterías chinas a Estados Unidos. Entonces, por eso yo digo, cuidado porque se acaba de subir 4 veces los derechos de importación a todo producto chino, incluido baterías. Entonces, México también necesitaría una Gigafactory, o si Dios quiere y seguimos avanzando a partir del lanzamiento de la semana que viene o estas próximas semanas, podamos nosotros proveer celdas latinas, brasileñas, para montar packs en México, para sí ahí sí exportar un vehículo de mayor grado de integración. Porque el problema a favor de los vehículos eléctricos y en contra cuando no se fabrican las baterías, que la batería es todo en un auto eléctrico. Y Estados Unidos ya dijo, no van a entrar baterías chinas, ni siquiera en vehículos de Ford o de cualquiera, porque ellos lo que miden es el grado de integración. Así que tener mucho cuidado, porque es una barrera para la arancelaria muy fuerte. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, un poco para ilustrarnos y todos ir entendiendo, tú has dicho que el 50, el 60% del valor de un auto eléctrico son las baterías, ¿no? Y entonces sí, se denomina. Perdón, sí. Entonces, explícanos. ¿Cuál es la pregunta? Sí, sí. ¿Cuál era? Ah, explico. Entonces, a ver, un vehículo, cualquier vehículo, tiene grados de integración de acuerdo a sus autopartes, conjuntos o subconjuntos. Cuando aparece el vehículo eléctrico, sobre todo en movilidad como servicio, el peso de la batería llega en los bus al 60% de grado de integración. Por eso tenemos la oportunidad histórica, que es lo que traté de explicar durante tantos años en Argentina, que por primera vez podíamos retomar el 90% de grado de integración. Argentina hoy pierde miles de millones de dólares por año porque el 75% de los vehículos fabricados en Argentina son importados en sus piezas. Entonces vos tenés una balanza muy desequilibrada. Entonces la oportunidad histórica que tenemos todos los fabricantes, todas las automotrices latinoamericanas, es que con una sola autoparte ya se tiene el 50-60% de grado de integración. Lo demás, que es carrocería, chasis, neumático, no es ninguna ciencia. Eso se fabrica desde hace décadas en Latinoamérica y al más alto nivel. Entonces, si uno resuelve el tema de la batería, que reitero, es la pila, la celda, y la química asociada a esa celda, está resolviendo el fuerte de la cadena de valor del litio, que además, dicho sea de paso, es la mayor ganancia. La ganancia está sobre todo
abocado a esa autoparte insumo clave del vehículo eléctrico. ¿Se comprendió? Excelente. Ahora, asociado a este tema de las baterías, el gran tema es que muchos ven la limitación del crecimiento de los autos eléctricos es por el sistema de carga, ¿no? Que muchos dicen no hay sistema de carga, y menos en Latinoamérica, ¿no? Vamos a esa respuesta. Gracias por la pregunta. Primero, una particularidad del vehículo eléctrico es que, de vuelta a estadística, dura, datos duros, el 80% se carga en las casas, cosa que no se puede hacer ni con un vehículo combustible tradicional, ni menos con uno de hidrógeno. Se podía hacer en una época y se puede hacer, pero no quiero mezclar los temas, en gas, porque el gas es la segunda red mundial, y había un pequeño cargador que había una utility en California que lo había hecho, pero no prosperó. Lo que está claro es que uno puede cargar durante toda la noche con el precio más bajo, inclusive Valle, Super Valle, estos precios cero, su vehículo eléctrico. Si tenemos 26 millones de vehículos aproximadamente, resulta que si multiplicamos, casi 20 millones tiene un cargador hogareño. Dato fundamental, hay 4 millones, quizás 4 millones y medio de Tesla andando por las calles. El promedio de un vehículo Tesla por día son solo 48 kilómetros por día. Y se cargan en 27 minutos ese promedio. Todos datos de la telemetría que nos tira Tesla por ser vehículos conectados. Antes, en la época del Prius, eran menos kilómetros, eran 27 kilómetros. Pero hoy Tesla, que es de uso intensivo eléctrico, 100% eléctrico, 48 kilómetros por día. Aclarado entonces que tenemos el 80% de la carga hogareña, solamente Tesla tiene 45.000 puntos de recarga rápida. Obviamente en el hemisferio norte. Ahora llego a Latinoamérica. Si vamos a puntos de carga en todo el mundo, se está llegando a 1.700.000. ¿Qué hacemos entonces en California, donde no tenemos ni infraestructura de recarga y tampoco tenemos, y encima tenemos largas distancias? El primer vehículo a utilizar, que es muy poco difundido y el que nosotros siempre venimos tratando de promover como híbrido eléctrico, es el EREV. Que es un vehículo eléctrico, que siempre el motor eléctrico está movido como una batería, pero tiene un extensor de autonomía. Es un Electric Range Extender Vehicle. Así que esa es la clave, un EREV. De esa manera, fíjate, con este portfolio que te comenté, tenés cubierto todas las soluciones. Ahora, ¿qué es importante? En la movilidad como servicio, esto es buses, taxis, última milla, Didi, Uber, Cabify, puede ser 100% eléctrico, porque el promedio de un colectivo eléctrico andando todo el día son solo 300 kilómetros por día, y eso se cubre con una sola carga de 300 kWh promedio. Por eso tienen esa capacidad promedio. Por turno un taxi son 250-300 kilómetros, también esa autonomía se cubre. De esa manera, entonces, y un vehículo de e-commerce, menos aún, entre 100 y 150 por turno, con lo cual, vehículos 100% eléctricos, citadinos, como los city cars, o estos que estoy hablando como movilidad como servicio, buses, taxis, transporte última milla, ride sharing, pueden ser 100% eléctricos. Los extensores, los EREV, tienen que ser vehículos para, yo sería un usuario, un EREV, porque en Argentina las distancias son largas, entonces eso me permite utilizar el vehículo. Cuando cargo la batería, y otra cuestión fundamental, en el EREV nosotros proponemos que la batería no tenga 40, 50 kilómetros, proponemos que tenga 200 kilómetros, porque ya está penalizándose en Europa el uso de los híbridos por la gente que no carga el vehículo, los híbridos tradicionales digo, y al final termina utilizando más el motor de combustión que enciende para cargar la batería que realmente el vehículo en modo 100% eléctrico. El EREV siempre es modo 100% eléctrico, con una batería de 100, 200 kilómetros estaría cubierto casi 200 o 400% lo que es el promedio de un Tesla, y además podría ser 600, 800 kilómetros con extensor. Otra ventaja, el extensor, y esto lo propusimos hace 12 años en Argentina, tiene que ser con aquellos vectores energéticos que son renovables y que son de producción inmediata. En el caso argentino, el biodiesel, que nada tiene que ver con el diésel tradicional, y en el caso de Brasil, el bioetanol. Por eso apoyamos el proyecto bioeléctrico de Stellantis y de otras automotrices que van a tener un extensor de autonomía flex, o sea, con bioetanol, y aparte el motor eléctrico. Así que, como verás, el repertorio de soluciones está todo, simplemente hay que aplicarlas. Fabuloso.
Otra pregunta, un poco como ir redondeando la conversación que tenemos, es, ¿en cuántos años tú crees que vamos a hacer ya el cambio de la matriz tradicional de combustible a eléctrico? ¿Cuántos años crees que va a pasar y se va a ver este efecto ya en Latinoamérica? Son largos procesos. Aquí muchos me preguntan por qué, si sos especialista en vehículos eléctricos, estás, a ver, no digo negativo, pero ¿por qué sos tan escéptico en el recambio? Pues son procesos muy largos. Fíjate, hay 1.420 millones de vehículos con motores de combustión interna circulando en nuestras calles, hoy, en todo el mundo. Se renuevan aproximadamente 80 millones. La buena noticia, a partir del 2007 estuvo el pico de motores de combustión interna y luego empezó a bajar porque aparecieron los eléctricos. Hoy los eléctricos, luego del pico del 40-50%, se están estabilizando en 20%. Con lo cual, la buena noticia es que si uno hace una fórmula muy simple, que yo se lo pedí a propósito a la inteligencia artificial para no debatir, en 8 o 10 años ya se podría tener el 80-90%, hasta 100% de todos los vehículos nuevos fabricados eléctricos. Es una buena noticia. Pero estamos muy lejos de cubrir los 1.420 millones que hay en todo el mundo. Por eso nosotros apuntamos a movilidad como servicio, a masificar de manera democrática el uso de los vehículos eléctricos en Latinoamérica, descarbonizando las ciudades y moviendo y mejorando la movilidad de la mayor cantidad de gente, salvando vidas y economizando dinero en países que no les sobra el dinero. ¿Se entiende la secuencia? Sí, claro. En el medio, es importante esto aclarar, hay vectores de reconversión. Uno es sin duda alguna los bios. El bioetanol es una herramienta muy importante. El biodiesel también para los buses. Y el gas también, ¿no? No podemos negar que el gas es un vector de reconversión y de transición. O sea, hay una transición que es menos contaminante que está dado con el gas. Porque aparte, la ventaja del gas, y fíjense que estoy hablando de motores de combustión, es que uno puede combinar gas natural, comprimido, licuado, con gases provenientes de fuentes inagotables que son la basura de las ciudades y los desechos cloacales. O sea, paradójicamente, cuando todos me dicen, ¿cuál es el vector presente en las ciudades? Yo digo, lo que sale de nuestros baños y lo que sale de nuestros tachos de basura. Todo eso se puede convertir en gas para convertirlo en electricidad. Así que es de esa manera vos haces un círculo virtuoso ahí, con lo cual hay que aprovechar esos vectores que tenemos. Que son renovables, porque siempre vamos a ir al baño y siempre vamos a comer. Esos vectores renovables son importantes en las ciudades porque de otra manera evitamos estos grandes lugares de repositorios de basura que son potencialmente energía. Entonces, en vez de contaminarlo, lo transformás en energía y haces el círculo virtuoso de aprovechar la basura o los excrementos para generar energía. Sí, ya he visto plantas acá en México. Justo estamos viendo un negocio de lo que Sí, es, sí. estamos para financiar lo que es un basurero, como se llama acá, pero donde usan justamente en este tipo de transformación, hacen con tubos de gas metano y hacen una Exacto. central hidroeléctrica. Y aparte hay que tener en cuenta que el metano es varias veces más contaminante que el CO2. Por eso muchas veces cuando ustedes ven venteo de gas prendido, uno puede decir, ¿cómo puede ser esta gente está contaminando? Porque es menos contaminante hacer la combustión del metano que dejar liberar el metano. No hay nada peor que ventear el metano. Por eso tenemos muchas salidas y tenemos la tecnología. Que los desechos cloacales vayan a los cursos de agua es criminal, pero además de criminal, es tonto, porque eso es energía. Nosotros tenemos un video de hace unos años en una exposición muy importante aquí en Argentina de agro, en el cual tomamos el estiércol de chancho, lo transformamos en electricidad y cargamos 100 kilómetros uno de nuestros vehículos. Permitiéndome la mala palabra, la nota decía un viaje de mierda, porque realmente fue cargado con los desechos de los cerdos. Y eso nos permitió mover y explicar, ahí está el video en mi canal de YouTube, cómo realmente funciona esto de transformar lo que es un desecho que contamina en algo que puede generar movilidad. Y usando una economía que va
recuperando circular, ¿no? Una economía circular. Circular. ¿No? Exacto. Es lo mismo que pasa con las baterías. Esa es otra pregunta frecuente. Yo lo llamo demoliendo mito. El vehículo eléctrico tiene otra ventaja. Salvó toneladas de CO2 de ser emitidas en su ciclo de tracción. Eso es cuando mueve ruedas para mover personas o mercaderías. Y luego, en un ciclo de reuso, de acumulación de energía, puede generar otras tantas decenas o miles de toneladas, de acuerdo a la cantidad de paquetes de litio, porque se reusa. Y una vez que se reuse, estamos hablando de 10 años en vehículo eléctrico, 20 años en acumulación, estamos llegando a 30, 40 años, directamente el 95% se recicla. Tanto es así que CIT, la número uno, acaba de lanzar un informe. Al año 42 falta, pero al año 42 no van a consumir más litio. Va a ser todo proceso directamente de lo que es el reciclado del litio. Ahí demolemos otro mito, ¿no? No nos vamos a quedar sin litio. Primero es mentira porque el litio es el agua del mar. Pero hoy la minería urbana que puede rescatar de nuestros dispositivos electrónicos oro, plata y litio, en los vehículos eléctricos, que una batería pesa cientos de kilos, es fundamental saber que al 2042 no vamos a necesitar más litio según CITR. Pero interesante, ¿no? Que ustedes tienen esa visión, ¿no? De integrar no solamente y pensando en el futuro. La verdad, Miguel Ángel, te felicito por todo el esfuerzo que estás haciendo y estás desarrollando tecnología latina, argentina, pero ya no solamente argentina. Ustedes ya no solo son argentinos, como tú dices, son latinoamericanos, son americanos desarrollando tecnología. Exacto. Que va a cambiar. Integramos las Américas. Integramos las Américas desde Tierra del Fuego hasta Alaska. Somos una empresa que está haciendo eso desde hace años. Y un poco para ir terminando ya, ¿cómo ves el futuro de tu negocio, del negocio de ustedes? ¿Qué va a ocurrir en los próximos? ¿Van a estar en Brasil? ¿Piensan estar tal vez en México? ¿Cuál es la visión genérica que están pensando ustedes? Nuestro proyecto lo deben tener todos los gobiernos de la región. Cuando digo todos, casi todos. De hecho, estuvimos muchas veces en México, en varios estados, y hablando con el gobierno. O sea, hicimos nuestra tarea, nuestro esfuerzo. También lo hicimos en Colombia, también lo hicimos en Chile, lo hicimos en Paraguay, lo hicimos en Uruguay. Pero esta es otra enseñanza como emprendedor. Una cosa es cuando vos vas a vender y otra cosa es cuando te vienen a comprar. En el caso de Brasil, sabían que necesitaban la tecnología y gracias a José Márquez, con 17 años en Tesla, ellos tenían la posibilidad de saber que alguien que había llevado Renault a Brasil podía llevar esta tecnología a Brasil. Hoy nuestro objetivo estratégico es poner una fábrica de celdas desde las químicas en Brasil para proveer a Brasil y toda la región. A partir de ahí se pueden poner otras montadoras, que pueden ser de terceros o nuestras, porque nosotros tenemos desarrollos de tres vehículos, tres plataformas para bus, taxi, van, para transportar mercaderías o personas. Y nuestro objetivo, obviamente, es que cada gobierno que nos llame y nos dé, digamos, el apoyo y los beneficios, no digo los que nos da Estados Unidos, pues es imposible, pero sí los beneficios que hoy estamos tratando de negociar en Brasil. Nosotros somos una empresa totalmente internacionalizada desde que nos fuimos, desde que emigramos a California. Y ahora, el crecimiento va a ser conforme la demanda va creciendo en los sectores que tú nos has dicho, ¿no? Transporte público, logística de última milla, transporte de taxis, ¿no? Un poco por ahí sí va el foco del desarrollo de ustedes, ¿no? Es que la demanda es tan grande que no hay manera de poder abastecer. Yo siempre hablo, y esto a veces me critican, yo digo, como emprendedor, ya que estamos también en un programa que habla de emprender con valor, estamos ante, por primera vez, un producto con demanda potencialmente infinita. E inmediatamente, hoy justamente tuve que responder esta pregunta, pero China está sobresaturada, China siempre sobresatura. Estamos hablando concretamente que, como dije recién, repito, 1.420 millones de vehículos en todo el mundo motores de combustión interna, y solamente estamos dando 20 millones por año. O sea, la demanda es infinita. Y más aún cuando hay que sumar toda la necesidad de energía distribuida, solar distribuida, que es mucho más económica, más distribuida en el concepto federal que puede desarrollarse en diferentes provincias o estados. Entonces, para nosotros es totalmente estratégico que se entienda
de qué manera uno puede, teniendo, reitero, una Gigafactory desde Acelda, empezar a escalar, que fue lo que hizo Elon Musk, fue lo que hizo BYD, fue lo que hizo también en su momento CITL, pero sin fabricar baterías. Eso es casi interesante. BYD, cuando vio que no podía vender baterías, empezó a fabricar vehículos. Fíjate, hoy es el fabricante número uno de vehículos combinados, lo que es combinado eléctrico puro de híbrido. Tesla es el número uno de 100% eléctrico. Así que nuestra idea es, haciendo base en Brasil, tratar de proyectarnos a Latinoamérica y volver, obviamente, e instalarnos también en una planta en California, porque es parte del compromiso que tenemos como empresa californiana. Aparte de ahí estaríamos con Rockwell Automation, con Faraday Future en California, ¿no? Agradeciendo un poco todo el apoyo que nos dieron. Así que no sé si con esto respondo a tu pregunta, pero por ahí vamos. Excelente. Más bien, muchas gracias. Y para terminar, una pregunta. ¿Cuál sería tu consejo para un empresario, un emprendedor en Latinoamérica que quiere justamente ser disruptivo como ustedes? Mira, mi formación es científica tecnológica. Entonces, primero lo que digo es saber muy bien lo que querés proponer. Inmediatamente unir a los mejores, porque todo lo que decían es cómo puede ser un arquitecto diseñando y construyendo autos. Yo solamente daba el concepto y la idea, pero teníamos al mejor chasista de la historia argentina, Pedro Campo, de competición, que es una gran ventaja de Argentina saber hacer vehículos de competición. Sumamos a los mejores diseñadores de Lamborghini, Pininfarina, ahora tenemos también de ex McLaren, todos argentinos, y también sumamos tecnología de composite de Alemania, también sumamos tecnología de baterías, obviamente, de China y de California. Entonces, hay que tener una secuencia en los pasos, ¿no? En los pasos hay que tener muy claro el objetivo, muy claro qué es lo que se quiere hacer, y como siempre, esto es una máxima a todos los emprendedores, siempre estar rodeado de personas que sepan más que uno y que sean especialistas en aquellos que nosotros no sabemos hacer. El emprendedor lo que hace es ser el motor, la locomotora de la actividad, ¿no? Ese que tiene el primer impulso. Por eso se tiene que, hay una acepción en inglés que es bastante más fácil de explicar. El entrepreneur tiene que rodearse de intrapreneurs, personas que quieran emprender contigo, que quizás no tengan la fuerza de emprendedor. Yo desarrollé empresas a los 14 años, ni yo puedo creer que a los 14, cuando era ilegal desarrollar emprendimientos, yo desarrollaba emprendimiento. Bueno, tuve la suerte de tener padre y madre emprendedores, entonces, y mis hijos son emprendedores porque saben esto de sufrir, porque la realidad es que para ser emprendedor hay que ser ante todo resiliente, porque nosotros si algo tenemos asegurado es el fracaso. Entonces nuestra carrera es fracaso, tras fracaso, tras fracaso, hasta llegar al éxito. Entonces, no es fácil el camino, por eso somos solamente, de vuelta vuelvo a los números duros, solamente somos el 3% de la población mundial. Y esa es la razón, y eso explica por qué fuimos seleccionados por Select USA y por el gobierno californiano, porque ellos atraen todo lo que sea el espíritu emprendedor del mundo. El 50% de las empresas de Silicon Valley son extranjeras, inclusive las más conocidas son extranjeras. Bueno, Elon Musk es un sudafricano. Bueno, Sergey Brin es un ruso de Google. Y así estamos, podemos hablar horas, WhatsApp. Todas las empresas grandes, muchas de ellas fueron creadas por inmigrantes. Y bueno, esa es la historia. Hay que salir de eso que estuvimos hablando, que a veces los argentinos tenemos cierta... La desventaja argentina son nuestros gobiernos. La ventaja es el espíritu emprendedor histórico, ¿no? Entonces, yo le recomiendo a todos los emprendedores que salgan al mundo. No para triunfar, para aprender, para tener tecnología, para volver inclusive como misión y visión a nuestros países, para traer y desarrollar nuestros países en todo lo que hemos aprendido en el exterior. Por eso muchos me preguntan, ¿por qué te quedas en California? No, no, yo soy argentino, soy latinoamericano. Soy una empresa latina en California y es nuestra misión y visión tratar de masificar el transporte público, el acceso. Yo siempre digo que nosotros no queremos hacer un Tesla para pocos. Queremos hacer un Tesla de transporte público en todo caso. Un vehículo que lo vas a ver en mi taxi. La gente dice, ¿por qué una experiencia de usuario tan sofisticada para gente que desconoces? Si no conoces tu usuario. Precisamente porque yo quiero que la gente viaje mejor, más cómodo, de manera más económica, más rápido. Esas son nuestras misiones y nuestra misión y nuestra visión desde la creación del grupo Bravo, Bravo Motor Company. Y de la fundación. Tenemos una fundación que se llama EV Share.
Fabuloso, Miguel Ángel, la verdad, muy ilustrativa tu entrevista, tus aportes, y ya aprendimos algo ya, como dijo el desafío, hay que ser lanzados, lanzados, fue la palabra que más que agrandados, tal vez la enseñanza. Exacto. Ser lanzados, sí. Y no vernos. Lanzados, no agrandados. Y ser lanzados a pesar de mi origen, ¿no? Puedo ser boliviano, puedo ser peruano, puedo tiene estar que ver en eso. América. Debo lanzarme. Pero obviamente. Porque hay muchas oportunidades en este mundo hoy día. Sí. Y hay grandes empresarios latinos en Estados Unidos. Grandes empresarios latinos en Estados Unidos. Los conozco, he conocido a varios. Claure es boliviano. Y puedo hablar de decenas más. Por eso no tiene nada que ver la nacionalidad, no tiene nada que ver la raza, el origen, la religión. El espíritu emprendedor excede a la raza, la religión, el origen. Es el espíritu que te lleva a enfrentarte a desafíos que otros no lo harían. Por eso somos el 3% de la población en el mundo. El 97%, por tener aversión al riesgo, lo cual es lógico, no se anima a... Yo cuando empecé esto a los 40 y pico, y tengo sentido, no necesitaba más nada. Ya habíamos tenido con mi mujer todos los éxitos que jamás nos hubiéramos imaginado. Y nos tiramos a esta pileta o a este precipicio, y como dice Elon Musk, esto es comer vidrio todos los días y mirar el precipicio. Es real, es así. Nadie puede decir que esto es divertido. Sí, tiene, pero no haríamos otra cosa los emprendedores. Eso es lo que yo tengo que explicar muchas veces a mi familia, a mis amigos. Dice, ¿por qué te metiste en este lío si estabas perfecto? Digo, porque necesitaba vivir. Soy emprendedor. Y el emprendedor lo que hace es afrontar nuevos desafíos. Por eso se llama salir de la zona de confort. Nosotros salimos permanentemente de la zona de confort. O sea, yo a los 40 tenía todo resuelto. Salí de mi zona de confort y entré en este desafío que todavía hoy está por consolidarse, pero no está consolidado. Estamos muy cerca, obviamente, porque tenemos Rockwell Automation, SMC, tenemos a los más grandes asociados, con lo cual, técnicamente, la viabilidad técnica de Bravo Motor Company ya no se la tenemos que explicar a nadie. A nadie, ya está. Ahora lo que necesitamos es seguir este paso a paso, que es complejo, ¿no? Además que la visión de ustedes es de largo plazo, ¿no? Entonces, cuando emprendes, no estás pensando que vas a dar siempre resultado en un mes o en un año, ¿no? No. Este es una maratón. Todo emprendedor que comienza creyendo que va a ser fácil, rápido y va a ganar dinero sin esfuerzo, no es emprendedor. Está equivocado. Es otra persona. Por eso tanta gente avanza, abandona. ¿Quiénes son los que avanzamos? Los que no nos rendimos. Muchos, y te digo más, la resiliencia no solamente tiene que ser el emprendedor. Si yo no tuviera mi grupo de inversores, no existiríamos más. O sea, vos tenés que trasladar esta resiliencia emprendedora a la resiliencia que tienen que tener los inversores. Gente poniendo dinero hace 15 años. Obviamente ya somos amigos de la vida y estamos pensando en el legado de nuestros hijos, en nuestros nietos. Por eso, muchas veces, y puedo dejar acá una enseñanza también como inversor, la primera inversión que uno hace siempre es especulativa. En estos momentos, todos los socios de Brown Motor Company estamos en inversión defensiva. Defender nuestros 15 años de trabajo, todo lo que hemos logrado y todo lo que podemos lograr. Es una inversión defensiva. Ya no estamos más contentos de poner dinero como cuando yo empecé, empezamos hace 15 años, que era todo entusiasmo. Ahora es, debemos poner dinero para defender lo que invertimos, lo que pusimos y todo lo que logramos. Fíjate cómo hay que cambiar inclusive el clic de la resiliencia, que también el inversor tiene que ser resiliente. Por eso el 93% de los startups se caen. Eso es un dato también estadístico de Silicon Valley. Y la tasa de aceptación de un inversor es del 1%. En Argentina ahora se cayó, era peor. Pero muchas veces cuando yo mentoreo me dicen, no, vi como a 5 personas y ninguno me invirtió. Te faltan 95 para que tengas uno. Es el 1% la tasa. Entonces, cuando vos ves los números duros, tenemos todo en contra para fracasar. Esa es la razón por la cual hay tan pocos emprendedores en el mundo. Y es la razón por la cual los norteamericanos absorben emprendedores de todo el mundo. Y aparte que estás tocando un punto bien clave, ¿no? Porque al final, frente a lo que venden muchos mentirosos en las redes sociales, de que terrible. Plata rápida. Estafadores. Pero crean una cultura del facilismo
Terrible. Bueno, mucha gente se cree que ser emprendedor es eso, ¿no? Y no se enseña lo que es la realidad. Se enseña solamente, como decir, la punta del iceberg, pero no se ve todo lo que sufrimientos y lo que cuesta levantar una empresa, ¿no? Una de las tareas mías en las redes sociales es desmitificar el éxito emprendedor. Es puro sacrificio. Y lo dijo Elon Musk. Es comer vidrio y mirar el precipicio de la muerte, creo que digo. Y es así. Es muy, pero muy desagradable muchas veces. Pero cuando uno, como digo yo, se hace autoterapia, pregunta, ¿vos querés estar como empleado que otro decida lo que tenés que hacer o preferís este sufrimiento? Y la respuesta es claro, prefiero este sufrimiento porque jamás voy a aceptar ni la orden de nadie ni estar bajo la orden de nadie. Yo quiero desarrollar mi propio destino. Pero somos solo el 3% de la población del mundo. Y es por eso. Es difícil ser emprendedor. Muy difícil. Y cuesta. Y lo importante mucho. Es que estamos aquí trayendo contenido y yo quiero agradecerte a ti, Miguel Ángel, a la audiencia que ha estado presente y a los que van a ver el video, porque este video ya está en YouTube, en Facebook, en X, en LinkedIn. Lo pueden ver tranquilamente en sus casas. Aprovechen, tomen un cuaderno, sus apuntes, las precisiones que ha dicho y los aportes de Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tus últimas palabras, a ver, para ir. Primero, gracias por la oportunidad de contar. Mucha gente no entiende o no sabe qué es lo que hacemos y esto me da la oportunidad. Por más que en el canal de YouTube tengo decenas de entrevistas, está bueno actualizar, está bueno que me hayas permitido dar esta novedad que en semanas, parece la semana que viene, pero en semana hacemos un gran anuncio luego de tanto sacrificio y luego de 3 años de estar en Brasil y esto es debido a que solamente tiene un par de meses la ley de promoción y esto remarca la ley de promoción. Y para finalizar, yo estoy a disposición de cualquiera que necesite una ayuda. Mi teléfono es el mismo desde que se creó la empresa celular en Argentina, con lo cual estoy por todos lados, yo estoy para ayudar. Yo lo llamo cadena de favores y por eso es que modero 1,000 personas en grupos diferentes de WhatsApp, siempre tratando de ayudar, siempre gratis. ¿Okay? Ahora, en el tema de emprendimiento, eso que estás apoyando, ¿cómo te ubican Ahí en eso los emprendedores que quieren ser mentoreados? En LinkedIn me pueden contactar, bueno, estoy en todas las redes, pero la que más me siento cómodo profesional, porque cada eso es algo que siempre explico, hay que aprovechar la especificidad de cada red. Por ejemplo, yo no me siento cómodo en X porque es una cloaca en la cual todos se tiran cualquier cosa y nadie explica nada. Entonces, yo prefiero los informes de LinkedIn, la parte más social, si se quiere, en Facebook, y la parte superficial, tengo Instagram con alguna foto con mi gatita y alguna torta o algún plato que he hecho por ahí, y cada tanto subo los viajes. Pero los profesionales, nuestro medio de acción, que fue por el cual me contactaste vos, nuestro ecosistema está en LinkedIn, pero nunca hay que abandonar Facebook, jamás, porque es la red social y de comunicación más grande del planeta. Esos que dicen, no, Facebook, no, error, Facebook es el medio de comunicación más grande del mundo. Entonces, especificidad comercial en lo que se tiene que ver profesional en LinkedIn y comunicación en Facebook, ¿sí? Y después, obviamente, las otras redes que suman. X no suma nada y menos le suma Elon Musk, de paso. A menos le sumó él. Sí, sí. Algunos paran en TikTok, pero TikTok me vuelve muy adictivo, veo a la gente. No, a ver, yo te digo, yo soy de aquellos que entreno el algoritmo, yo soy una persona hiperconectada, con lo cual entreno el algoritmo y a mí, por ejemplo, Instagram solamente me muestra reel de lo que yo tengo que ver, ciencia, técnica, me gusta la cocina, me gusta entrenar, me gustan mucho los deportes, así que en general lo tengo entrenado y cada tanto me aparece un gatito. Entonces, la realidad es que uno puede entrenar el algoritmo para que sea útil y aún para que en el caso de ocio, cuando scrollea temas técnicos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la mecatrónica, la robótica, la mecánica. Me puedo pasar horas viendo cómo funciona un robot, pero me divierte más que ver una película de Netflix, obviamente, ¿no? Y no digo que no vea Netflix, pero digo, entonces la realidad es que si uno entrena el algoritmo y se puede, el feed, uno lo puede, contestando las preguntas y las respuestas, uno lo puede entrenar. Digo esto porque estamos también en el tema de inteligencia artificial. Yo en la Universidad de Buenos Aires estoy enseñando inteligencia artificial. Tenemos también grupos que modero de inteligencia artificial. Y desde que nos fuimos a Estados Unidos, recordar que la máxima representación de inteligencia artificial son los vehículos autónomos. Así que por eso tenemos tecnología relacionada también a vehículos autónomos. Por eso decimos, como nuestro mantra para finalizar, en nuestro sitio en bravomotorcompany.com, decimos que los vehículos eran eléctricos, compartidos, conectados y autónomos
en esa secuencia. Listo, con esto cerramos. Perfecto, y va a quedar pendiente hablar un día de puro de inteligencia artificial, que tantos también quieren saberla. Cuando quieras. Sí, porque hay mucha superficialidad y nosotros lo estamos aplicando en trabajos prácticos en la universidad, en diseño, y está haciendo resultados, son extraordinarios, extraordinarios. Fabuloso. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. En esta audiencia, así que ya nos vemos pronto en otro video aquí en Emprende Valor. Muchas gracias. Gracias a todos. Ya nos vemos. Saludos a todos. Gracias.